En un hermoso y despejado día, el viajero Televisión arribó al Cerro Catedral. Es el centro de esquí más grande del hemisferio sur, 120 kilómetros de pistas distribuidas en una superficie de 600 hectáreas y ofrece una amplia infraestructura de servicios para la práctica de deportes invernales. Está abierto todo el año y cuenta con 34 medios de elevación entre aerosillas, cabinas y medio de arrastre, facilitando el ascenso de 36.000 personas por hora. Cruzando el ingreso, nos encontramos con una hermosa cascada. Encontramos al pie del Cerro Catedral, admirando esta hermosa cascada que surge del deshielo de la montaña. Vamos a ir recorriendo el cerro y todos sus lugares. Cable carril de Catedral. Vamos a subir 1800 metros con el teleférico, el chiquitito, poca gente. Mejor, sí. ¿Nos acompañan? Disfrutamos del paisaje. Totalmente. Así fue como, dispuestos a la aventura, abordamos uno de los teleféricos que nos trasladó hasta la base del cerro. El Cerro Catedral, este teleférico de 4 personas, pero somos 2 solitos. Y bueno, disfrutar de este hermoso paisaje, un día medio nublado, pero bueno, justo para sacar fotos. Además de las espectaculares vistas panorámicas, a manera que íbamos ascendiendo, el suelo y la vegetación se hacían cada vez más nevados. Primera del Cerro Catedral, ¿no? La verdad que sí, parecen nieves eternas. ¿Sí? Y encontramos nieve, no puedo creer, después de tanto tiempo, miren, todo nieve esto, hay bastante nieve. Y sí, nieve patina, lógico, pero miren lo que es abajo. En cualquier momento rompemos el alma, así que vamos a grabar antes de tiempo. Sin tener los calzados adecuados. No, pero acá hay gente audaz y valiente que hace el programa con pocos recursos. Lo hace así. Miren qué pasa, está como cayendo agua nieve ahora. Un poquito. Un poquito, sí. Apenas. Mirá, parecen bloques de nieve, paredes, sí, de nieve. Eternas. Finalmente, arribamos al primer nivel, donde se encuentra un complejo con una buena infraestructura gastronómica y de servicios, y disfrutar de los hermosos paradores instalados en sus imponentes laderas, con vistas increíbles a lo largo de Nahuel Huapi y Gutiérrez, la cordillera de los Andes, el Cerro Tronador y los cerros demás circundantes. En invierno encontrarás todo lo necesario para la práctica de esquí y snowboard, desde alquileres de equipo hasta escuelas preparadas para enseñar en todos los niveles. En verano se puede practicar múltiples actividades de aventura para toda la familia, escalada, trekking, mountain bike, rappel y muchas más. Acá la punta de confitería de Cerro Catedral. Imponente, con la nieve. Y todo lo que tenemos atrás aparte. Y sí. Lo que se ve al fondo, al lago, montañas y todo lo que es. Esta hermosa belleza que es Bariloche, ¿no? Vamos a ir recorriéndolo. Pero otro desafío aún más audaz los esperaba. Lo puede hacer una travesía única e inolvidable por todo el Cerro Catedral. ¿Nos acompañan? Nos dirigimos hacia la cumbre del Cerro Catedral.
En nuestra recorrida, el vehículo pesado trepaba al paisaje nevado entre medio de precipicios y rocas que asomaban entre la nieve de las distintas y blancas extensiones que en determinadas épocas del año cobran vida con la enorme cantidad de esquiadores dispuestos a demostrar sus destrezas. Bueno, a partir de ahora, obviamente, va a nevar el sábado también. Va a caer 14 centímetros, 17 en ciertas partes. El paisaje no puede ser más espectacular. Las vistas del lago Nahuel Huapi, sus islas y los cerros vecinos son únicas. A través de ese vehículo tan especial que tiene con la oruga, llegamos a la cumbre del Catedral. Acá, 2.200 metros de altura. Es imponente. Una vista espectacular. Todos los cerros, todo nevado. Impresionante. La cordillera también. Así es. Y el lago Nahuel Huapi. El vehículo hace un alto en la cima del cerro para que podamos registrar con nuestras cámaras la belleza única de estos paisajes. Nuestra marcha continuó de regreso a la base del cerro en medio de enormes paredes de hielo y toda la adrenalina de haber hecho cima en el Catedral. Sin duda, hemos vivido una hermosa e intensa jornada en el Cerro Catedral y que el Viajero Televisión te lo ha brindado para el placer de los sentidos. Y así finalizamos esta primera parte de nuestra recorrida entre el Cerro Catedral y el Cerro Otto. El Catedral espectacular realmente, con sus pistas, esa recorrida con el Snow Bus, ese tractorcito nos llevó hasta la cima misma del cerro, a disfrutar del viento, la nieve y sus paisajes.